Vamos a empezar esta entrevista regalándole yo estas flores. ¿Le parece? Yo siempre digo, Rocío, que las flores no hay que llevárselas a los muertos. Bueno, si alguien quiere llevárselas, sino a los vivos. Y usted está muy viva, ¿verdad? Así que son suyas. Muchas gracias. Si quiere, se las, le decimos a alguien que se las sostenga. Sí, sí las puede llevar a su cubículo. Sí, claro. ¿La dejan tener? Sí, me dejan los oficiales. Bueno, está bien. Uh-huh. Antitus, es que me llaman la atención los tatuajes. Cuénteme de quiénes son esos tatuajes. ¿Qué significan? Ya, y mi hija. Rebeca. Rebeca. Wilson, mi hijo. Wilson. André, mi nieto. Ajá. Y Graciela, mi mamá. Y ahora tiene que ponerse otro por el nietito de 22 días de nacido. Ahora sí, tengo que ponerme otro por Hansel. Por Hansel. Sí. Todo eso significa historia. Todo eso es historia. Sí. Esto yo me lo hice cuando a mí me dijeron que tenía cáncer. Ya, porque yo a ellos no los pude criar. Fui una mamá que nada más los traje al mundo y mi mamá era la que se hacía cargo de ellos, porque yo era muy bronquera. Era una persona prepotente, que solo yo tenía la razón, que muchas cosas guerreaba, pero ahora guerreo para vivir. De hecho, Rocío, usted antes del cáncer, entiendo que usted se había, no sé si intentado, sí, matar. Muchas cortadas, empastilladas, pero más que todo las cortadas. Me agredía yo sola para que la paca lidiara conmigo, para ponerlos a correr. Para decir, ay, no, para que la gente dijera, Rocío Agüero sí se corta. En el momento en que a mí me dicen que yo tengo cáncer, yo caigo en una depresión. Ya después de la operación, ya yo, los insultos, todo el dolor. Entonces yo me quiero dejar morir. Digo, mejor que me dio esto para que mi familia descanse de mí. Un día amanecí y pegué el talonazo y dije, hasta aquí voy a llegar, de consumir droga, de cortarme, hay que luchar. El cáncer no me va a comer a mí, yo no voy a comer el cáncer. Uh-huh. Siempre lo dije de esa manera y lo sigo diciendo. El cáncer no lo mata a uno, es la depresión cuando uno no quiere echar para adelante. La forma en que usted descubre que algo está pasando, ya venía de hace ratito. Ya venía. Pero usted calladita, ¿qué era lo que usted notaba en su cuerpo? Yo trabajaba en taller. ¿Aquí en el Buen Pastor? Sí, en AMPO. Yo estaba en máquinas, yo pasaba engomando, uh-huh. Yo donde presionaba aquí, aquello era que me salía pus. El pecho no era de color de sino color como remolacha. Morado. Sí. Uh-huh. En una requisa grande se vino una seño y me requisa, me la aprieta. Ahí fue donde se reventó todo. Fue cuando el doctor dijo, Rocío, si le quedan 3 meses de vida es mucho. Ya tengo 3 años. Ahora, no, tengo 4 años. El 20 de diciembre cumplo 4 años. Se puede. El doctor que me dijo que me quedaban 3 meses, me frijoleó, porque es así. Y tal vez ahí fue donde yo me dejé caer. No, ¿para qué voy a...? No, pero ese día dije, voy a luchar, porque él no me va a comer, yo me lo voy a comer. Y eso es lo que ha hecho usted. Sí. ¿Recién operada usted en el 2008? Ellos vinieron. Ellos vinieron. ¿Y qué ha pasado después? Yo tengo comunicación con ellos.
pero hasta ahí. Telefónica. Sí. ¿Quién ha sido su apoyo entonces? Mira, para decirlo así, la familia mía, la paca. Los quienes la cuidan, quienes la custodian. Sí. Ahora usted va a ser reconstruida. Un médico se interesó en su caso y le dijo, la voy a reconstruir. Sí. ¿Cómo le hace sentir eso? Bueno, los primeros días y aún hoy día, el corazón no me cabe en el pecho. Primero, porque ya no me van a decir mutilada ni vacamuca. Yo voy a tener las dos, ¿me entiende? Pero sí le agradezco a cada una de las personas que están haciendo esto, porque sin conocerme, me están dando este gran regalo. Porque para una mujer que se la corten y que se la vuelvan a poner, porque no es nada más de que le digan a uno tiene cáncer, se le va a cortar y eso fue, vienen las consecuencias de que bueno, la quimio, que la radiación, que se me están cayendo los dientes, que las uñas, que muchas cosas. ¿Todo eso le pasó? Sí. Rocío, nos están viendo muchas mujeres que están tal vez no en un centro penitenciario, pero que tienen el mismo miedo que usted tuvo de decir, algo está pasándome. ¿Qué les dice usted a ellas? Que tal vez están viendo que está cambiando, que hay un olor, que hay un... ¿Qué les dice? Olvídense de la vergüenza, olvídense de la congoja, que esto, si uno no se ve a tiempo, ya después no es vergüenza, es algo muy serio. Y una noticia de un cáncer no es necesariamente que le queda a la persona días de vida. ¿Qué va? No, señora. En su caso más bien fue para como... nada. Fue como un resorte. Eso que fue como gasolina que me dijera, le queda tanto de vida. ¿Por qué no? Es duro, pero hay que echar para adelante. Más bien usted se sintió retada. Ajá, y aquí estoy. Y aquí está de pie. Vamos a terminar con estas flores aquí en cámara, Rocío, porque me uno a la gente que le va a hacer la reconstrucción, que le desea lo mejor del mundo, que ojalá que esta sea una transformación por dentro y por fuera. Así que mucho gusto haberla conocido. Y gracias por darnos ánimo a las mujeres para que luchemos por la vida. Así es. Muchas y con gracias. Fuerza, sí. Que sí se puede. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias.